Lo que estás viendo hoy aquí expuesto, pues son las memorias de Afro-Mupas, las memorias hechas retratos, textos, las piezas de que eran nuestras formas de comunicación del Pacífico. Esto nos sentamos a construirlo con la unidad de víctimas en el ejercicio de reparación colectiva. Y ellos construyeron desde lo que queríamos, cómo sentíamos que queríamos la reparación. El Centro de Memoria Distrital quería hacer que se hiciera una gran exposición para que se pudiera pues, conocer estas memorias a través de retratos. Como se dan cuenta, los retratos que están allá se llaman la poesía de los cuerpos negros. Estos son retratos afrofuturistas, que es lo que ustedes vieron ahí. Aquí las mujeres de la organización de Afro-Mupas pues están como aquí, cuentan las historias a través de estas colchas, están contando toda la historia de la memoria de lo que es Afro-Mupas como tal. También se dieron cuenta pues las piezas, vuelvo y les muestro que son un montón. Entonces, inicialmente cuando íbamos a hacer estas piezas, como que había la preocupación que también se reflejado se vieran nuestras memorias ahí. La unidad de víctimas pues, ha sido muy receptiva con eso y dijeron no, como ellas lo están explicando y como ellas lo quieran contar, y en eso fueron muy, muy flexibles. De verdad que ha sido un muy, muy buen compromiso de ellos en ser tan receptores como queríamos contar las memorias de Afro-Mupas. Llevamos como un año, esto se nos fue casi año y medio construyendo cada pieza de nuestras memorias. Tenemos toda la historia de lo que es Afro-Mupas, están en esta gran casa, porque esa es la casa de Afro-Mupas, ahí cada cosa de lo que hace Afro-Mupas está ahí expuesta. La tristeza que puede haber dentro de cada una de las piezas, pero también hay mucha alegría para el que se vaya de acá, pues también entiendan que pues podemos sobrevivir, que podemos salir adelante, que podemos levantarnos como el ave fénix, porque también así mismo cuentan nuestras piezas, pueden también contarse y reflejarse el tema de unas mujeres que se levantan dentro de un conflicto y somos unas verdaderas sobrevivientes.